Hola, teacher. Good morning, Osmar. How are you? Temprano. Oh, sí, más bien puntuales. Good Mira, son morning, teacher. 11:30. Good morning, Ingrid. Lía Barrios, good morning. Por aquí tenemos también a Sofi. ¿Sí estás ahí, Sofi? Ah, ya te vi. Sofi Sánchez, good morning. Yo Emiliano. llamo con usted temprano. Hello. Sí, así es, Osmar. Sofía, Valentina, no te veo. A ver si está por ahí, Sofía. Ah, ya llegó. Muy bien. Y por acá se está conectando Dylan. Ok, pongan su dispositivo en un lugar fijo para que no se mueva todo el tiempo. Porque si no nos marea, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿qué les parece con la sesión del día de hoy? Espero que les guste. Dylan, good morning. Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme tantito. Listo. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a empezar con las indicaciones y sugerencias que ya no sabemos en español, pero es importante también aprenderlas en inglés, sobre todo porque estamos en nuestra clase de inglés, ¿verdad? We are in our English class, so it's important to remember the recommendations in English para seguir cuidándonos y poder estar sanos. So, we are going to watch the video. Keep in mind these recommendations, please. ¿Cuál artista? ¿De quién me hablas? No, no. Keep your distance. O sea, hágase para allá. Ah, Mantenga la distancia. no, pues así sí entiendo, sí, con todo gusto, vámonos. El Así. artista dice. Eat healthy food. Oh, tomato. You say tomato. Wear a mask if you need to leave home. Wash your hands. Happy birthday to you. Excellent. Y el día de hoy vamos a ver un cuento. ¿Qué les parece? Y ahorita, estos personajes que ustedes ya conocen, a Don Leopoldo y Cupertino, nos van a decir las diferencias que hay entre un cuento y una leyenda. Las dos son historias, pero cada una tiene sus características. What are the differences between the legend and a tale? ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y un cuento? Vamos a poner atención. Pay attention. One, two, three. Hello, Don Leopoldo. How are you? ¿Qué pasó, Cupertino? ¿Ahora por qué me andas hablando in English? Pues es que no ve que estamos en una cápsula de la clase de inglés. Ah, de veras, sí, es cierto. Yes. Of course. Oiga, Don Leopoldo, I need you to help me with my homework. ¿Eh? Necesito que me ayude con mi tarea. Hombre, pues sí, cuenta con eso. My friend. Bueno. I need you to tell me the legend of Goldilocks. ¿Eh? Necesito que me cuente la leyenda de Ricitos de Oro. Ah, bueno, pues, verás. Hace pero muchísimos años. No, espérate.
¿Cómo que leyenda, Cupertino? Ricitos de Oro es un cuento, no es una leyenda. Es un cuento infantil. Ah, and what is the difference, Don Leopoldo? ¿Cuál es la diferencia entre leyenda y cuento infantil? Pues mira, las leyendas mezclan fantasía con realidad. A legend mixes reality and fantasy. Sí, y se transmiten de generación en generación. They are passed on from generation to generation. Algunas veces de manera oral. Sometimes orally. Uh-huh. Orally. Interesting. O sea, muy interesante. Y por el otro lado, pues un cuento, pues es puro cuento. And a tale is just a tale. Entonces cuénteme el cuento. Ah, bueno, pues ahí te va, ¿no? Mira, había una vez tres osos. Papá oso, mamá osa y bebé oso. Y una niña se metió a la casa de los osos y se comió toda su comida. Once upon a time, there were three bears. Papa bear, mama bear, and baby bear. Then a girl broke into their house and ate all their food. That's it? O sea, ¿ya eso es todo? No me acuerdo bien. Creo que también les descendió las tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. She also unmade all their beds. A big one, a medium one, and a small one. ¿Y ya eso es todo? Sí, creo que sí. Yo creo que así se acaba el cuento. Ay, pues qué final tan raro. Bueno, pero pues, muchas gracias, Don Leopoldo. Goodbye, hasta luego. Bueno, pero ¿por qué te vas tan rápido, qué, Cupertino? Pues, porque ya se acabó la cápsula. Ah, pues no, pues sí. Adiós. Adiós, que te vaya bien, El final de Ricitos de Oro es muy triste. Very, very sad. Very, 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 very sad. Ok, y precisamente ese es el cuento que vamos a ver el día de hoy, llamado Goldilocks and the Three Bears. En inglés, en español, Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Written by Robert Sudey. Este es el autor de esta historia, de este cuento. Se llama Robert Sudey. Él fue quien escribió este grandioso cuento. El día de hoy vamos a ver de qué se trata. ¿Están listos y listas? ¿Ready? ¡Go! Vamos. Y dice así. Once upon a time, there was a girl called Goldilocks. She went for a walk in the forest. Había una vez una niña llamada Ricitos de Oro. Y un día se fue caminando al bosque. Later, she saw a cabin. She knocked on the door, but nobody answered. Después, mientras ella caminaba en el bosque, ahí en el bosque vio una cabaña. Y entonces tocó a la puerta. Toc, 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 toc. Pero nadie le abrió. Suddenly, the door was opened. She decided to go inside. Se dio cuenta de repente de que la puerta estaba abierta. Y entonces decidió entrar. There was a table. And on the table, there were three bowls of delicious food. A big bowl, a medium bowl, and a small bowl. Una vez que entró Ricitos de Oro a la cabaña, vio una mesa. Y sobre la mesa había tres tazones con comida deliciosa. Un tazón grande, un tazón mediano y un tazón pequeño. She tasted the first bowl and she said, "It's too hot." She tasted the second one and she said, "It's too cold."
Finally, she tasted the third one and she said, "It's perfect." Ella probó la comida del primer tazón, el más grande. Al probarlo, dijo, "Está muy caliente." Después probó el del segundo tazón, el mediano, y dijo, "Está muy frío." Finalmente probó el del tercer tazón, el más pequeño, y dijo, "Es perfecto." Y entonces se lo comió. Miam, 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 miam. Then she walked into the living room. She saw three chairs, a big chair, a medium chair, and a small chair. Entonces, una vez de que ya probó la comida, ahí en la cocina, in the kitchen, se dirigió a la sala, in the living room. Y en la sala había tres sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Goldilocks sat on the first chair. It was too big. She sat on the second chair. It was too big too. And she sat on the third one. It was perfect. But some seconds later, the chair broke down. Ricitos de Oro se sentó en la primera silla y era demasiado grande. Entonces se sentó en la segunda silla y dijo, es demasiado grande también. Por último, se sentó en la tercera y dijo, es perfecta. Pero fíjense lo que pasó. Unos segundos después de que ella estaba sentada, se rompió. Se hizo pedazos. No la aguantó. Goldilocks went to the bedroom. There were three beds. A big bed, a medium bed, and a small bed. Después de estar en la sala, in the living room, se dirigió a la recámara, the bedroom. Y ahí encontró tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. She lay down on the first bed, so it was too hard. So she lay down on the second bed, but it was too soft. Finally, she lay down on the third bed, and it was perfect. And Goldilocks decided to go to sleep on it. Ricitos de Oro decidió recostarse en la primera cama, pero era demasiado dura. Después se recostó en la segunda cama, pero era demasiado suave. Finalmente se recostó en la tercera y dijo, es perfecta. Entonces, Ricitos de Oro, ¿qué creen que hizo? Decidió dormirse. Tenía sueño y se quedó dormida. While Goldilocks was sleeping, the bear family returned to the cabin. Mientras Ricitos de Oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a su cabaña. Chan, 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 chan. Vamos a ver qué pasó. Papa Bear saw his bowl and said, "Somebody has tasted my food." Mama Bear saw her bowl and said, "Somebody has tasted my food too." And Baby Bear said, "Somebody has eaten all my food." El papá oso vio su tazón y dijo, "Alguien se ha comido mi comida." La mamá oso también vio su tazón y dijo, "Alguien ha probado mi comida." Y por último, el bebé oso miró su tazón y dijo, "Oh, alguien se ha comido toda mi comida." Papa Bear saw his chair and said, "Somebody has sat on my chair." Mama Bear saw her chair and said, "Somebody has sat on my chair too." And finally, Baby Bear said, "Somebody has broken my chair." El papá oso vio su silla y dijo, "Alguien se ha sentado en mi silla." La mamá oso vio su silla y también dijo, "Alguien se ha sentado en mi silla también."
Y el bebé oso dijo, oh, alguien se sentó en mi silla y la rompió. Después se dirigieron a la recámara. In the bedroom, Papa Bear saw his bed and said, Somebody has slept on my bed. Papá oso dijo, al ver su cama, alguien se acostó en mi cama. Mama Bear saw her bed and said, Somebody has slept on my bed too. La mamá oso vio su cama y también dijo, alguien se acostó en mi cama. Baby Bear said, Somebody is sleeping on my bed now. El oso bebé dijo, alguien está durmiendo en mi cama en este momento. Vean, ahí está, Ricitos de Oro. Goldilocks woke up, saw the bear family and decided to leave the house. Entonces Ricitos de Oro se despertó y vio a la familia oso. Se espantó y decidió salir corriendo de ahí. This is the end. Este es el final. Colorín colorado, este cuento ha terminado. A ver, do you like? ¿Te gustó? Acuérdense así, yes. Si no te gustó, no. Si te gustó más o menos, soso, eso quiere decir más o menos soso. Entonces empezamos. Do you like? Yes, perfect, excelente. Creo que a todos, ¿verdad? A mí también. A Marijo dice que soso. Dice Marijo, soso. Lía Barrios también dice que soso. Muy bien. Diego también, soso. Más o menos. Ok. Fíjense bien. Vamos a continuar con la historia. Con este cuento. Esta es la primera actividad que les mandé. Dice, Draw a line to match the picture and the word. Vamos a poner una línea para unir la imagen con su palabra. La primera es el osito y la palabra es bear. Ahora sí, chicos, pueden encender su micrófono sin hacer tanto ruido y decirme, esta imagen, ¿qué palabra le corresponde? Es una cama. Ajá, en Es una inglés. única cama. En inglés, ¿qué palabra le toca? Estas que Bed, tenemos aquí. bed, Bed. bed, bed, Bed. bed, bed, Excelente. Vamos con este. bed, Este objeto, ¿qué palabra le corresponde? bueno, subrayos, ¿Quién? ¿Quién me dice? ¿no? Ball. Perfecto. It's a ball. 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 Si tienen colores, Ball. pueden usar colores para no confundirnos con las líneas del mismo color o lápiz, ¿verdad? Vean, Teacher. aquí yo estoy ocupando red, green, Teacher. black. Dígame. Es que no sé si mi mamá imprimió las hojas o no. ¿Perdón? Esa. No sé si mi mamá imprimió la Yo hoja o Ah, también. miren, si no la tienen ahorita, no se preocupen, la pueden después imprimir. Yo Pero maestra. vayan poniendo atención para que cuando ya tengan la hoja lo puedan hacer bien. Y recuerden que también el video de la clase se los pongo ahí en el Classroom. No se preocupen, ¿sale? No se preocupen. Vamos con el último objeto. A ver, el último objeto, este que está aquí. A la cuenta de tres me van a decir qué es. One, Maestro, soy two, Emilio. three. Chair, Chair. Excelente. Entonces vean, ya tenemos bear, el osito, bowl, el tazón, chair, la silla diferente color. y Maestro, bed, la cama. están haciendo tanto ruido. Ok, vamos a poner ahí orden a la hora de participar. Ahora vamos con la siguiente actividad. ¿Están listos? ¿Listos y listas? ¿Ready? Primero la actividad, te Ok. van a decir qué vas a Ahí hacer. va. Va la segunda. Y dice así. Activity 2. Draw a line to match what Goldilocks says with the aire. Fíjense.
Recuerden que esta Ricitos de Oro entró a tres habitaciones de la cabaña de los osos. La primera habitación fue la cocina, the kitchen. La segunda habitación fue la sala, the living room. Y la tercera fue la recámara, the bedroom. Y en cada una de ellas vio objetos grandes, medianos y pequeños. Big, medium, small. Y dijo algunas palabras, ¿ok? Que son las que estamos viendo en la pantalla. Entonces, vamos a unir esas palabras con los objetos. Vamos con el primero. Vean, dice, cuando entra a la cocina, ve el primer tazón y dice, too hot, es muy caliente la comida que está aquí. Es por eso que está con esta imagen. Después, prueba la comida del siguiente tazón y dice, too cold. Fíjense en la carita de esta Ricitos de Oro. Fíjense en la carita. Y si se dan cuenta, acuérdense que muy caliente no le gustó, que muy frío tampoco le gustó. Y cuando dice just right, quiere decir que sí le gustó, que es perfecto. It's perfect. Entonces, ¿con cuál creen que vaya esta palabra? Que es muy frío. Vean la carita de... Le voy a preguntar a Marijó. A ver, Marijó, activa tu micrófono. ¿Cuál crees que sea la carita que hizo Ricitos de Oro cuando prueba la comida que estaba muy fría? ¿Tenemos la primera o tenemos la tercera? La tercera. La tercera, a ver, vamos a ver. Es correcto. It's correct. Too cold. Y entonces, cuando ya prueba la del tazón pequeño, ¿se acuerdan? La del tazón del osito bebé, de Baby Bear, la prueba y dice, it's perfect. Otra manera de decirlo es la siguiente. Just right. Así es, vean, hasta está lamiendo la cuchara porque le gustó. ¿Ya vieron? Es la primera. Ajá, ahí está. También traten de utilizar colores para hacer las flechas o las líneas y que no se confundan. Vean, yo aquí utilicé black, utilicé orange y por último utilicé blue. Ustedes pueden utilizar los que quieran, pero que sean diferentes. Puede ser yellow, pink, purple, green, etc. Después de que esta Ricitos de Oro está en la cocina, se dirige a la sala y dice, too big, es demasiado grande esta silla. Aquí está. Vean su carita. No le gustó esa silla porque le queda muy grande. Después dice, too big too, cuando se sienta en la silla mediana. Esta le toca a Matías Adiel. ¿Con cuál la podemos unir? Fíjate bien en la carita de Ricitos de Oro. Y la frase está diciendo que también esta silla está muy grande. Con la tercera. Con la tercera, vamos a ver. Perfecto. Perfecto, es correcto. Y por último, dice, ah, esta silla es perfecta. Just right. Cuando se sienta en la más pequeñita, ¿verdad? Ahí está. Yo, maestro. Ok. Es esta con otro color. Toma. Uh-huh. Ahorita participas, Diego. En esta donde dice just right, es cuando se sienta en la silla del osito bebé. Pero, ¿qué pasó? Después de unos segundos, ¡pum! The chair broke down. Rompió la silla. Después de estar en la sala,
se dirige a la recámara. Y entonces este Ricitos de Oro se acuesta en la primera cama, en la grande, y dice: "Too hard. Es muy dura. No le gusta". Ahora sí, Diego Ángel. Después se acuesta en la cama mediana y dice: "Too soft. Es demasiado suave. Tampoco le gusta". A ver, fíjate, ¿cuál? ¿Para qué? ¿Cuál podría ser la imagen de esta otra cama que no le gusta? Mira, ¿está la primera o está la tercera? ¿Con cuál la podemos unir? Está la segunda. Ay, güey. Está la segunda. Bueno, la segunda ya la unimos, mira. Que fue la primera, ¿no? Too hard. La tercera. A ver. Fue la tercera. A ver, chicos, le estoy preguntando a Diego. Vamos a respetar su participación. A ver, ahora sí, Diego. ¿Sí tienes la respuesta? Sí, la tercera. A ver, vamos a ver. Too soft, muy bien. Le corresponde la tercera, que tampoco le gusta, ¿verdad? Dice, es muy suave, ¿no? Y después se acuesta en la del osito bebé, que es la más pequeña, y dice, just right, it's perfect. Está perfecta. Entonces sería con la primera. Vean cómo está durmiendo bien tranquila mientras la familia oso va llegando a la cabaña. Así es como va a quedar. Lo vamos a hacer otra vez, ¿vale? Pero ahora, antes de hacerlo, ahorita lo hacemos. No se preocupen. Vamos a hacer un repaso del cuento. Y para hacer el repaso del cuento, tenemos a Rigoberto. Rigoberto con R de repaso y a este compañerito, a este alumnito que nos va a contar rápidamente el cuento otra vez. Porque fíjense, Rigoberto lo va a tratar de contar, pero lo va a contar mal. Se va a equivocar en algunas cosas. Y entonces este compañerito nos va a ayudar a recordar cuál es la historia correcta. Vamos a ver. One, two, three. Repaso rápido con el rey de Rigoberto. Hello, girls and boys. How are you? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este repaso rápido con R de Ricitos de Oro. Creyeron que iba a decir con R de Rigoberto, ¿verdad? Pues no. Porque hoy el repaso es con R de Ricitos de Oro. Hice estos dibujos, los coloreé y con la ayuda de un adulto los recorté. Y ahora los voy a usar para contarles el cuento de Ricitos de Oro. Once upon a time, there were three bears. They had three big bowls, three medium chairs, and three small beds. Había una vez tres osos. Tenían tres platos grandes, tres sillas medianas y tres camas pequeñas. ¡No! ¡Así no se cuenta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, ¿tú cómo sabes? Pues, porque yo soy el personaje de Ricitos de Oro. I can't believe it! It's Baby Bear! No lo puedo creer. Es bebé oso. Rigoberto, I think you didn't pay attention when the teacher read the story. Creo que no pusiste atención cuando la maestra leyó el cuento. ¿Sabes quién sí puso mucha atención? Mi amigo Oscar. ¿Con qué sí? Pues vamos a ver. Rigoberto, te voy a contar el cuento de Ricitos de Oro, Goldilocks. This is Goldilocks. She went into the empty cabin. This is too hot. This is too cold. This is perfect. This is too big. This is too big too. This is perfect. The chair
broke down. This bed is too hard. This bed is too soft. This bed is perfect. Somebody has tasted my food. Somebody has tasted my food too. Somebody has eaten all my food. Somebody has sat on my chair. Somebody has sat on my chair too. Somebody has broken my chair. Somebody has slept on my bed. Somebody has slept on my bed too. Somebody is sleeping on my bed now. Goldilocks woke up and ran away. So that's how the story goes. Entonces, así es como va el cuento. Exactly. Exactamente. Pero creo que nos asustamos más nosotros los osos que Ricitos. Tú como Oscar, puedes hacer tus propios dibujos, colorearlos y recortarlos. Con la ayuda de una persona adulta. Y a jugar a contar el cuento de Ricitos de Oro. Hasta la próxima. Goodbye. ¿Te asustó Ricitos? Pobrecito. Excelente. Como ven, primero Rigoberto iba a contar el cuento, pero lo iba a contar mal. Y entonces ya llega el personaje, el bebé oso, a contar y a presentar a Oscar. Oscar es el alumnito que ayuda a repasar el cuento. Bueno, vamos a hacer otra vez la actividad, pero ahora en la hoja. Esta es la hoja que les mandé a su classroom. Y dice, activity one, draw a line to match the picture and the words. Vamos a respetar la participación del alumno o la alumna que voy a mencionar. Vamos a empezar con Sofía Sánchez. A ver, Sofía Sánchez, ¿esta imagen con cuál tengo que unirla? Con... con Beth. Con Beth, vamos a ver. La última. La última, aquí pero... está. Voy a ocupar color orange. Si ustedes ocuparon otro color, no importa. Ahora vamos con Diego Ángel. ¿Listo, Diego Ángel? ¿Sí me escuchas, Diego Ángel? Vamos con esta, con este objeto, el tazón. ¿Con cuál lo tengo que unir? Con ball. Con ball, muy bien. Aquí está, lo voy a unir. Ahora vamos con Dylan Cruz. ¿Listo, Dylan? Deja, elijo otro color. Ahora yellow. Tenemos este objeto. What is the word? ¿Cuál es la palabra? Chair. Perfect. Ahí está. Ya lo uní. Ahora la actividad 2. Profesor, perdón, pero se bajó el volumen. ¿Los demás sí me escuchan? Sí. Ah, entonces es su dispositivo. Sí. Sí, porque acá de este lado no le he bajado el volumen. Ahí chequen el volumen de su dispositivo. Vamos a ver la segunda actividad y dice así. Activity 2. Draw a line to match what Goldilocks says with the item. Vamos a dibujar una línea de lo que dice Ricitos de Oro, ¿verdad? En cada uno de los objetos. Entonces comenzamos con Lía Barrios. Ya tenemos la primera, que dice too hot. Ahora dice too cold, demasiado frío. ¿Con cuál lo unimos? ¿Dónde prueba el tercer plato? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Vean su carita, como que no le gustó. Vamos con Sofía Sánchez. Muy bien. Y aquí, just right. ¿Con cuál imagen la voy a unir? Este...
Que dice, es perfecto. Con la de hasta arriba. Con la de hasta arriba. Muy bien. Very good. Excellent. Seguimos con Osmar. ¿Estás listo, Osmar? Seguimos con la silla. La primera dice, es muy grande. Mira, te voy a ayudar con esta. Es muy grande. Y después... Ajá, Osmar, ¿sí me oyes? Sí, te puedo escuchar. Ok, mira, vas a unir la siguiente donde dice que es también muy grande. Dice, too big to, también es muy grande. ¿Con cuál imagen? ¿Con la segunda o la tercera? Con la segunda. ¿Con la segunda? A ver, vamos a preguntarle a tus compañeritos. ¿Están de acuerdo si es la segunda? No, es la tercera. Es la tercera, exacto. It's the third one. Y Roberta, Giselle, ¿cuál es la que le queda perfecto a este carrito de oro en donde se sienta? Pero desafortunadamente la rompe. ¿Cuál es? La del bebé. Esta, ¿verdad? La de la silla del bebé oso. Aquí. Muy bien. Después se va a la recámara y ahí dice, too hard. Se acuesta en la cama del papá oso y dice, ay, está bien dura. Matías, después se acuesta en la segunda cama, la mediana, y dice, está muy suave. ¿Con cuál la uno? Con la segunda. Pero la segunda ya la uní con la... Con la primera. ¿Aquí, donde está durmiendo? No. La foto mediana. Ajá. Bueno, la que dice que es muy suave. Va hacia arriba. ¿Hacia arriba? Donde dice Tonk Art. Oh, esta, ¿no? La de Too Soft. Mira, esta que dice Too Hard es con esta, que es muy dura. Y luego dice, too soft, es muy suave. La ponemos aquí. ¿Está preguntando la última? Ajá, bueno, a ver, la última, donde ya se queda dormida. Es en la pregunta segunda. ¿Aquí? No, más bien es en la primera imagen, ¿no? Aquí, mira, donde se quedó dormida. Así queda, mira. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Se queda dormida. Y ya es cuando llega. No te preocupes. Entonces, la segunda es la que está muy dura. La tercera es la que está muy suave. Y la primera, donde ya está durmiendo, es la que dice, ah, está perfecta. Así es como queda nuestra actividad del día de hoy. ¿Ok? Espero que les haya gustado el cuento. Ya nos queda un minuto, nos despedimos. Y la siguiente semana es la última de clase, porque después se vienen las vacaciones de Semana Santa. Vamos a descansar. Así es. Maestro, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Conmigo. Maestro, maestro, no me gustaría descansar en sus clases. ¿No? ¿Por qué? ¿Te gustan las clases de inglés? Sí, más que la maestra Joana. Bye. Bueno, bye. Qué bueno que te guste. Bye, teacher. Nos vemos. Maestro. Bye. Adiós. See you. Bye. Bye. Adiós. 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 Adiós.